Uy, ya lo fregaron a mi sobrino. Ay, pobrecito mi primo. Le va a dar un chucate. El matrimonio de Macarena le ha afectado mucho. ¿Compadre, dónde vas? Ah, me dieron ganas de ir a Ñoa. Ya, después veo el programa. Listo, disfruta. Aló, Felicia. Soy Pepe González. ¿Va a pedir algo, señor? Compadre, chico, ¿acá es el salado o el dulce? El salado, señor. Ahí, después te pido, estoy esperando algo. Le dejo la carta, por supuesto. No me siento. Te quise saludar en la casa, pero justo lo iba a hacer y te desmayaste, ¿no? Ah, es que no había comido en todo el día. Bueno, no quería que pienses que soy un malcriado. Además, tu hijo estaba ahí presente y como yo a veces soy medio bestia para hablar, de repente hablaba además. Hiciste bien. Javier no sabe de lo nuestro. Bueno, eso de lo nuestro tampoco fue así, ¿no? Solo estuvimos juntos un fin de semana largo. Y para mí fue más que eso. No sabía. Como no nos volvimos a ver luego de esas fiestas patrias. Año nuevo. Año nuevo. ¿Cuánto habrá pasado de eso? Habrán sido unos 15 años, ¿no? 23. A la pitrimitre, 23. Hace 23 años que nos conocimos. José, ¿para qué me has citado? Bueno, como ya te dije, es que te sentí un poquito incómoda, ¿no? Y como tu hijo estaba frecuentando a mi sobrina, por ahí que nos vamos a ver un poquito más seguido, ¿no? Además, quería saber si todo estaba bien. Sí, todo está estupendo. ¡Ah, perfecto! Entonces una chela será, pues, ¿no? No, perdón, no, una bromita. A ver, escoge qué quieres comer. Gracias. Sí. Y bueno, supongo que te casaste. No. ¿Ni con el papá de tu hijo? Tampoco. ¿Y eso por qué? ¿Se separaron? ¿Falleció? Prefiero no hablar de ese hombre. Ah, sí, entiendo. Bueno, quería comentarte que tú y Happy son como dos gotas de agua, ¿no? Porque no solo se parecen físicamente, sino que también se parecen en la forma de reírse, en la forma de hablar, ¿no? Tanto así que cuando conocí a Happy, le sentí un aire familiar. ¿Estás bien? Un poco. Sí. Y graciosa, gracias. Dale. ¿Mejor? ¿Sí? ¿Tú? ¿Te casaste? Yo estuve a punto de casarme, pero no se dio. Así que ahí ando con mi compadre Tito, ¿no? El tipo que estaba en tu casa y tú... ¿Con él? Son... ¿Somos qué? No. Somos patas de hace años.
¿Le vas a comentar a Happy que tuvimos algo? No. Prefiero que no sepa nada. Como si no nos conociéramos entonces, ¿eh? Es bueno saberlo para no meter la pata. Oye, compadre, ¿qué pasó? ¿Te desapareciste un ratazo, no? Sí, después de ver el Carmelo me fui a hacer unas cosas por ahí, compadre. ¿Aló, Javier? No es necesario que vengas, yo ya estoy por terminar. Ah, ya viniste. ¿Le abren por fin? Sí. Happy, pasa. Hola, gracias. Ese, Happy, la alegría de vivir. Hola, amor. Hola, ¿cómo está tu mamá? Bien, sí, hasta salió con una amistad hace un rato, por eso regresé. Siéntate. Oye, Happy. A ti tu vieja te tuvo de chibola, ¿no? ¿Por qué lo dice? Bueno, porque ella debe tener máximo unos 50 y tú unos 28, ¿no? Yo tengo 22. ¡Ja! ¡Ya, pues, Happy, no mientas! No, de verdad. Es que sufro de vejez prematura. ¡Hala, con razón! Tranquilo, tranquilo. Así que 22 primaveras. Sí, pero este año cumplo 23 porque yo nací en el 2000. ¿Cuánto habrá pasado de eso? Habrán sido unos 15 años, ¿no? 23. A la Pitri Mitri, 23, hace 23 años que nos conocimos. ¿Y cuántas páginas te salieron, Yuli? 16. A la Pitri Mitri. ¡Compadre, tu frase! ¡Dijiste Pitri Mitri! Sí, no es considerada una mala palabra, por eso lo dije. Discúlpenme si los ofendí. No es eso. Me hizo gracia que dijeras la frase de mi compadre. Así es, Javier, como un bebé. Repite todo lo que ve y escucha. No, pero esa frase no la copié de nadie. Yo la inventé solito cuando era chiquito. Pregúntenle a mi mamá. Ah, ya. Inventor eres. ¿Y qué otra palabra has inventado? A ver. Saciostre. ¿Y eso qué significa? Cuando ya has comido hasta estar saciado, pero igual hay espacio para el postre. Ahí dice saciostre. ¿Y no tienes otra palabra que signifique que quieres sacar a pasear la nutria? No, cuando quiero hacer eso simplemente digo que quiero quitarme un peso de encima. Ponte el pasito tú. Sabrón. Tiene sentido. La edad. El pitrimitri. El desmayo de su vieja. ¿Nos parecemos? Oye, compadre, ¿sabía que Happy de chiquito jugaba que era chofer de micro y usaba la tapa del water como timón? Ese Happy de... Compadre, ¿qué pasa? ¡Te escribió Rafaela! No es eso. Es algo muy delicado, compadre. ¿Te está cayendo mal la chela? Tampoco. Compadre, lo que te voy a decir te va a parecer un disparate. Pero es la verdad. Por mi viejita que sí. Happy es mi hijo. ¿Qué? Déjame explicártelo. ¿Cuántos años tiene Happy? 22. Y nos dijo que este año cumple 23, lo cual quiere decir que nació en el año 2000. ¿Correcto? ¿Te acuerdas de la llegada de ese año nuevo? Todos pensábamos que se venía el apocalipsis.
¡Claro! ¡Claro que me acuerdo! Si hasta nos fuimos a la playa a hacer campamento para recibir el fin del mundo. A eso quería llegar, compadre. Ya. El campamento en León Dormido. Allí conocí a Felicia, la mamá de Happy. ¿En qué momento? ¿Te acuerdas que nosotros llegamos el 30 de diciembre y yo me abroché al toque con una flaca? Oye, pero tú no estabas afanando a otra. Una que parecía toda triste y apagada. Y su risa era como un llanto. Y después de Año Nuevo, no la volví a ver más, compadre. Ni siquiera intercambiamos teléfonos. Entonces, por eso se desmayó, porque te reconoció. Y yo a ella. Pero no le quise hacer rocha acá en la jato, ¿no? Y le dije para vernos en el chifa, por eso me demoré. ¿Y ya te confirmó que es tu hijo? No. Pero estaba así toda nerviosita y cuando le pregunté quién era el padre de Happy, se hizo la loca. Entonces, Happy, sí es tu hijo. ¿Y ahora qué piensas hacer? No sé, compadre. Esto no me lo esperaba. Me cambia completamente la vida.